Me voy a tomar un poco. Sí, no te preocupes. Pues básicamente donde vamos, para que os hagáis la idea, es ahí enfrente. Literalmente, ahí enfrente. Vale. Ay. Pues nada, pues que te cuenta Finn. Bueno, Finn no, Finn está muertísimo ahí en el suelo. Finn está el pobre. Te escucho. Pues escúchame, a ver, ¿cómo te digo? Me he pasado las últimas... 10 y algo horas, para que te hagas la idea, entre cuidando a Via. No he dormido nada y me eché una siesta de 3 horas y luego ya desperté. En un principio en la siesta iban a ser 20 minutos. Y bueno, pues, me quedé frito a su lado 3 horas. Bueno. Yo esta mañana iba... Bueno, esta noche, se supone. Ya sabes, después de una de las tormentas y tal, la casi última. Sí. Las 5 y tal. Uh-huh. Yo iba tranquilamente, dije, bueno, estoy un poquito, hago un par de cosas, tal, ¿no? Me pongo con los muebles. De repente eran las 6, 7, 8. Digo, bueno, voy a... Eran las 7 y algo. Y digo, voy ahí donde Don Chilo. Uh-huh. Como estén usando mi mansión para una puta fiesta, mato a alguien. Bueno, digo, voy ahí donde Don Chilo y tal. Sí. Vale. Resulta que estaba Don Chilo, pero estaba Adam. Estaba... ¿Qué? Sí, estaba Chilo y estaba Adam. Uh-huh. Feder. Walker, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero al parecer está enamoradísimo de Via, al punto de que por lo que dice la pondría a 4. ¿Qué? Sí, ahora te explico. Y éramos en total como unos 6 hombres, 7 hombres, yo ahí en medio. Uh-huh. Y nos hemos tirado 3 horas hablando de mujeres. Desde las 7 y algo hasta casi las 11. Ah. Que ha sido cuando Tomás y yo hemos pasado a saludarte y tal. Era porque ya nos habíamos ido de la taberna. Sí. Y en una de estas, pues claro, se habló sobre Via, ¿no? Vale. Y la puntuación que le daba la gente y tal, ¿no? Uh-huh. Porque sí, se hizo una tabla. Chilo la dio un 15. Por cierto, ¿sí? En marcha, que ya está amaneciendo. Y vale. Este por la mañana. Sí, sigue contando, no te preocupes. Chilo le dio un 15, por ejemplo. ¿Queréis un pura sangre? Me estás jodiendo. 2. A ver, no es lo que venimos siguiendo, así que ya como tú... Es que tengo 5, con lo cual no quiero más. No, lo que me interesa... Ay, joder, mi garganta. Lo que me interesaría es uno rojo. Pero no, esos son... ¡Oh, mestizo húngaro! ¡Ay, pura sangre rojo! Gente, ahora vuelvo. Vale. Vaya. Era para atrás. Bueno, pues... no era lo que venía buscando, pero también lo necesitaba. Ah, fusus. A la madre que me parió. Que... oye, ¿alguno desde ahí atrás puede mirarme si es una yegua o es un semental? No, semental. Los tiene más colganderos que colgandini. ¿No o sí? Ah, no sé. Vosotros podéis verlo, no, yo no. Eso no llegó. Ay, no menos mal. Pues ya... vaya alegría, se vaya... bueno, la verdad es que no sé si Vía tiene un pura sangre rojo yegua, pero... pero bueno, tienes una yegua. Yo sé que... que a la venta tenemos sementales, pero no sé si tenemos yegua. Bueno, pues lo que te iba diciendo. La cosa es que Walker le dio... que por cierto, no os preocupéis, ya entro yo... ¿sabes? Sí. Walker le dio como 3 puntitos, porque al parecer Vía se dedica a atarle y tirarle al suelo. Ni puta idea. Vale. Y Adam obviamente le dio una puntuación buena. Thomas le dio una puntuación buena tal, pero había un señor que empezó a decir en plan obscenidades de Vía. Pero intentando disimularla, ¿sabes? ¿De manera soez o...? Del estilo de la 4... A 4 le daría yo... una... Decía eso. O un... ¿qué pasa, suegro? No sé qué. Me empezó a decir esas cosas, y claro. ¿Eso quién? No me sé su nombre, pero o sea, de apariencia sí que lo puedo reconocer. Vale. Y tiene un acento raro. ¿Nacionalidad? No lo sé. Ni idea. ¿Más o menos sabréis recrearme el acento? Habla como Bacardi y tal. Como así Bacardi. Un poco... no sé, pero como... como si fuese acento argentino, que no sé si es de ahí. Vale, sí. Pues... entonces... que tenga cuidado, no vaya a ser que visite a Juancho, ¿sabes? Creo que ese hombre trabaja con Rafael Fischer y cuidado si le vas a hacer algo. ¿Con Fischer? ¿Pero dónde? Porque es que Fischer tiene 2 negocios y los tiene completamente bajo su control. Vale, escuchadme un momento. Vosotros esperarme si queréis en ese cruce y tardo poco. Vale. Que al final yo sé que puedo entrar y salir a mi... con mi manga ancha, pero vosotros no. Probablemente. Vale, ahí estáis. He tenido posiblemente el momento más incómodo de mi vida. Vámonos. ¿Por qué? Por... Creo que no. ¿Crees? Yo sé que trabajáis. Lo digo por eso. Ah, no. Pues creo que no. Es que me he encontrado a alguien mirándome fijamente mientras atostaba el caballo. Y ha sido como... O sea, no hay problema, pero ha sido un momento muy incómodo porque nos hemos quedado los dos mirándonos a los... ¿Lo conozco? Debe ser uno de los guardias. Seguramente, ya. No, bueno, uno de los guardias no es porque los guardias te paran siempre. No, pero Adam no es porque Adam... Vale, aquí guíanos tú, porque yo... De sí, no tengo... lo tengo yo... Más que recordado que he hecho esto 80 veces ya. Vale. Sí, tenemos que hacer una visita a ese hombre. ¿Eh? A ese hombre hay que hacerle una visita, ¿eh? Ah, sí. Pero no que tenía que tener cuidado porque era uno de los Fischer. Sí, porque trabaja con él, pero claro. También otra cosa que me dijeron posiblemente podía obstaculizar mucho las cosas. ¿En qué sentido de todos los posibles? Banda. Y grande. ¿Que lo lancemos con Juancho? La segunda más grande. ¿Que lo lancemos con Juancho, dices? Haz eso y nos van a por nosotros. No tienen por qué saber que hemos ido nosotros. Es que igual, les va a dar igual, te lo digo yo. Y gana por los 6 para amenazar, para provocar quién fue. Ah, bueno, claro. Hombre, ellos no pueden saber si ha sido una banda rival, por ejemplo. No, porque justamente los de aquí se llevan bien. Muy bien. Sí, pero hay unas cuantas. Le dije a Tazi, igual, le voy a decir a ti. Giramos aquí a la derecha, chicos. Vale. Recordemos que está bajo protección del balón. Como la toquen... Exacto. Creo que va a tener una buena visita. Y no pequeña. No. Y yo estoy dentro. Fíjate, si estoy disperso, que por un momento te había entendido que estabas dentro de otra cosa y me ha asustado. Estoy... No. No. Se refiere a los de facción. Claro. A ver... Estamos buscando... Medias. Un segundo. Está buscando un caballo. Vale. Un Nokota azul, ¿no? Un Nokota azul. Y lo estoy viendo. Es el que está en el medio, ¿verdad? El de al lado del medio. Ah, vale. Le veo. Perfecto. Había un Nokota blanco precioso. Sí, esa es bueno, el macho. A ver. Que tiene patrón de luna. Pues sí, pues se ha ido para allá. Sí. De ese sí que lo tenemos. Claro, si el caso es que no teníamos este porque lo vendimos ayer, creo. O antes de ayer. No sé, yo llevo... en 2 días he trabajado más horas de las que puedo mencionar porque sí... Porque hostia. ¿Quieres que en vez de ir a venderlo por aquí, tenemos que volver a quedarnos por el oeste? Necesito un trotón americano oscuro. ¿De dónde coño me vas a sacar eso? Pues también sé dónde. Está por aquí. De hecho está, mira. Está por ahí. Vale. Así pues que no. A la vuelta tenemos que... Y ya una vez que tenga el trotón oscuro, ya sí que nos podemos ir. Vale, dale. Sí, que luego tengo que comprar una. Así que, vamos. Se nos muere. No, ya te cambio de TP. ¿Qué tienes? ¿Está puesto mal o algo? Oh, cuidado. Dolor de estómago. Tengo antibiótico, creo. Tienes suerte que este caballo le tiene miedo a los saltos. Ese tipo, ¿no? En fin, a muy malas te presto un antibiótico. No, ahórratelo. Vale. Ya me ha captado mis propias responsabilidades. Vamos para adelante. Uy, la serpiente. Uy. Sí. You're gonna regret this. ¿Estáis bien? No. Bueno, pensar en positivo. No os ha disparado. No le ha dado tiempo. ¿Os he hecho una mano? Ya está. Creo que al fin sí. No. Un poco más y me voy a quedar sin ropa. Nada, que se me arrancó todo el pantalón. Se me ven las rodillas. No puedo subir. A ver, espeja. Ahora prueba. Marcel, tienes problemas, Sí, yo mucho. Eso no es nada nuevo. Tienes problemitas, Vale. Creo que no soy yo la de los problemas, No. Creo que no. Creo que era... Yo solo quiero llevar el caballo. No quiero que me lleven. Mujer empoderada. Hoy no es el día, Hostia. No. Hoy... Tío, me estoy confundiendo porque de aquí parece que no tiene patitas. Pero que está corriendo.